Hola, en esta ocasión les vengo a mostrar una aplicación que está hecha con Python. Bueno, también me he valido de una ayuda de ChatGPT. Bueno, lo hemos hecho entre los dos. Y, ay, disculpa. Y para este ejemplo vamos a descargar la aplicación, ¿cierto? Hemos abierto una terminal. Estamos dentro de un entorno Linux, un género Linux. Estoy actualmente con Arch Linux. ¿Y qué hago acá? Entonces pongo acá. Aquí, voy a ver dónde estoy. PWD. Allá estoy en Home SD con mi usuario. Ok, aquí. Entonces voy a descargarlo. Git clone. Voy a usar este comando. Vamos a copiar aquí el código. Vamos a copiarlo aquí. Y lo vamos a pegar acá. Esto no, ya no lo usamos. Esto tampoco. Sí, cerramos ya. Entonces, le damos enter aquí. ¿Qué ha hecho esto? Limpiamos con control L. L es el listamos. Y vimos que ha creado una carpeta que se llama subir archivos. Cambiamos de directorio a ese nuevo directorio que ha creado, que se llama subir. Tabulamos para completar todo. Le damos enter. Listamos que hay adentro. Tiene un punto py. Ahí está la aplicación. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ponemos Python, upload, tabulamos para que lo complete y vamos a estirar un poco más. Esto. Bien, ya. Y le damos enter. Aquí nos está preguntando dónde se va a guardar los archivos. O sea, lo que va a hacer esto es va a desplegar como un servicio. Va a exponer un puerto. Y al momento de que en el otro computadora, digamos, que entre a la IP, él va a recibir este equipo, va a recibir los archivos para guardarlos. Entonces, por eso me pregunta, ¿dónde quiere guardar los archivos? Entonces yo le digo, home, mi usuario, JSD, le voy a decir que lo guarde en downloads, y le damos enter. Entonces también nos ha detectado que la IP, en este caso mi IP, es esta de acá. Es la 192.168.144.7080. Está abriendo el puerto 7080. Entonces vamos a copiar esto. Vamos a ver si es cierto aquí. Vamos a poner en la barra de direcciones. Pegamos. Y tiene este aspecto. En la otra máquina, que cualquiera que esté en nuestra en dentro de nuestra red local, va a tomar el este va, va se va a mostrar bajo esta IP, ¿no? Y ese puerto. Digamos que yo estoy, a ver, vamos a ver. Yo estoy ahora estoy en mi celular. Vamos a ver si lo puede hacer. Tenemos que ingresar en el celular 192.168.1.44. Dos puntos 7080, 7080. A ver, le doy enter en mi celular. Ya, y sí me apareció. Vamos a ver el otro. También podemos ver mediante la terminal. Esta es la IP de mi celular.
está conectado. Voy a seleccionar algún archivo para subir. A ver qué me da, a ver. A ver, espera, un momentito. Tardo un rato. Ya, vamos a elegir una imagen. En la computadora, en la otra computadora he seleccionado el browser, he seleccionado este. Sí, o si no, selecciono el archivo o browse, que me indica la navegación. Y después que he seleccionado el archivo, le doy subir archivo. Y aquí vemos que ya parece que ya la subí. Vamos a ver. Entonces habíamos dicho que había guardado en la ruta downloads, que es esta. Ah, aquí está. Esta es la imagen que se ha subido. Esta es la imagen que se ha subido. Que ha recibido. Ah, se ha subido por el otro servidor. Y este lo ha recibido, ¿no? Podemos hacer una prueba también acá, ¿no? Browse. A ver, vamos a la música. No, no tengo nada, está vacío. Y hay notas, mira. Voy a abrir esto. Y lo voy a mandar a. Le doy aquí en subir archivo. Me dice que el archivo fue subido exitosamente. Ahora vamos a comprobarlo. Vamos a ir al navegador de archivos y lo ha descargado. Acá está, notas. Abre con el editor de texto. Sí, estas son las notas. Ajá. Está en downloads. Y regreso a la página, ¿no? Regreso a la página anterior. Para que no vuelva a subirlo, entonces lo limpio acá. Limpiar archivo. Y ya está limpio. Y hacemos otra vez lo mismo, ¿no? Seleccionamos cualquier archivo y sube, volvemos a subir. ¿Para qué nos sirve esto? Tal vez ustedes estén trabajando en alguna empresa y justo ese laptop está, digamos, bloqueado. No puedes subir, no puedes compartir, no puedes hacer nada. Y a veces necesitas tomar unos apuntes, digamos, algunas notas, y lo puedes transferir de esta manera, ¿no? Hay máquinas a veces que lo bloquean, que no se pueden ni meter USB, entonces podemos acceder con de esta manera. ¿Sí? Y podemos compartir los archivos. Y lo mismo podemos hacer con un servidor que esté publicado, con una IP pública, ¿no? Y corremos lo mismo, el mismo script de Python, el mismo script de Python, y ese tomaría la IP de ese servidor público, ¿no? Y también abriría el puerto 7080, ¿no? Eso sí, en caso lo quisieran usar con una IP pública. Y eso es todo, eso es lo que hace esta aplicación. Bueno, gracias por su atención. Espero que a alguien le sirva.